Good evening. Hello, good evening. How was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? So-so? Good. Regular. Oh, so. Right. My day regular. A busy day, very heavy. Okay. Have you completed your exercises in the platform? We were checking the platform and still some people is missing section number four. Parece que ya les mandaron lo de la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Escuché algo así. Recuérdense que eso lo vamos a llenar el miércoles, así que traten de no adelantarse con eso. Es parte de sus requisitos y pues si se llega a hacer de o hay algún error o seleccionan alguna respuesta que no sea la correcta, se la van a rechazar. Así es que lo aconsejable es esperen al miércoles y la llenamos juntos durante la clase. Esa es la indicación. Lo otro es que la mayoría ya tienen completo hasta la sesión 3 las tareas, pero todavía hay gente que no ha completado la 3 y la 4, pues son bien pocos los que la han completado. Así que por favor ponerse al día, ya revisamos esos ejercicios en clase, vimos que pues cómo resolverlos y pues ya solo nos quedaría el examen final. Vamos a tratar de hacerlo ahora cuando ya la mayoría esté conectado. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Gracias por estar puntuales. Voy a compartir mi pantalla desde donde nos quedamos en la sección anterior del día viernes. El día viernes practicamos hasta esta parte, pues ya dijimos que ya no íbamos a estar reportando problemas. Estuvimos practicando con I would like to report a problem and things like that. So today we're going to be filling out a complaint form. You know what's complaint? What is complaint? Ok, parece que no. Entonces un complaint es un reclamo, una queja. ¿Okay? Eso es complaint. We have this conversation here. So this is what we will practice first. Siempre, bueno, igual tienen los micrófonos en mute, pero pueden repetir en casa. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send you someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome.
¿Tienen alguna pregunta referente a esta conversación? Yes, teacher. Ajá, Tommy. Yes, what is your question? Ajá. ¿Qué significa complaint, dijo? Es una queja. Es una queja. Una queja o un ¿Queja reclamo. Ajá. significa? Queja o reclamo. Ah, complaint. Pensé que tenía así como, suena así como completo. Complaint. Ajá. Ah, okay. Queja o reclamo. Is there any other question? No, teacher, thank you. Okay, thank you for asking. Okay, if there are no more questions, los voy a dejar en grupo para que practiquen la conversación. Recuerden cambiar roles, practicar tantas veces como sea necesario y cuando ya hayan terminado de practicar, vamos a llenar la parte 3. Van a responder esas dos preguntas. What expression does Mike use to show a solution in progress? And the other number 2, what seems to be the problem with the computer? Esas dos preguntas las van a contestar después de que hayan practicado la conversación en grupo. So let me stop sharing y ahí voy a ir uniendo a los demás porque pues ahorita solo hay 9 conectados. Espero que sigan, que se unan más pronto. ¿En qué room estaba Ramiro? ¿Se acuerda? Para ponerlo con los mismos. En el 3, teacher. En el 3, ahorita vamos. Por favor, disculpe. Okay. Ahí vamos.
Good night, teacher. Good evening. ¿En qué grupo estamos? Creo que en el 1, solo que estoy teniendo dificultad con el internet. Le acabo de unir al 1, pero no. No le sí, salió el es que creo que sí. ¿Cómo no? Le di a aceptar, pero no sé si será por mi misma conexión. Ok, déjeme. Ya le salió otra vez. Juan Pablo, Marnie, Juan Pablo, Marnie, hola, estoy, okay, you're going to be my, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa. And I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone to the complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Y lo hacemos ahora al revés. Yo soy Mayra. Okay, thank you for calling the ED department.
Gracias, teacher. Disculpe, es que inicio con el teléfono porque la computadora que tengo es un poco lenta. No, me imagino. Y hasta que le echo el carbón y la leña, es que enciende. Bueno, pero qué bien que logró, pues, quedarse en el grupo donde estaba inicialmente y, pues, lo importante Sí. es que practicaron y gracias a todos los que se unieron despuesito también. Que sé que el lunes como que cuesta un poquito, ¿verdad? Por el tráfico. Por el tráfico y que usualmente son días pues algo cargaditos los lunes. Pero bueno que ya estén aquí. Les comentaba al inicio cómo se dieron cuenta con la conversación que estuvieron practicando. Ahora la forma que vamos a estar practicando ya no es con would like to, sino que para reportar un problema ya sería más llenar como un reclamo. Y ya vieron un poco con esta conversación. Y les comentaba, ¿verdad? Recuerden que esta semana ya finalizamos el módulo y creo que les mandaron ya el enlace de la encuesta de satisfacción, que es uno de los requisitos para que se les pueda entregar su diploma, ¿verdad? Y que se dé por completado el curso. Eso lo vamos a llenar el día miércoles, que es el último día de clase, pues entonces para evitar que se vayan a seleccionar alguna opción que no era la que tenía que ser, pues porque hay información bien puntual, ¿verdad? Como ahí sale el listado de proveedores que tienen este tipo de programa, entonces hay que elegir el correcto y información así en la que no nos podemos equivocar, porque también solo es una vez que se puede mandar el formulario lleno, ya no se puede corregir y pues si se lo rechazan sería problema para, pues ya no podría optar, ¿verdad? Por seguir en el módulo siguiente. Entonces lo vamos a hacer todos juntos el miércoles y recordarle, ¿verdad? Con lo de la plataforma, la mayoría tiene lleno hasta la sección 3, pero todavía hay algunas cuantas personas que les falta terminar la sección 3. La sesión 4 vi que son pocos los que ya la completaron, así es que pues la invitación a que se pongan al día, ¿verdad? La sesión 4 la resolvimos el día viernes como para que vieran que cómo hacer los ejercicios y ahora esperaría yo que podamos revisar el examen final para que si se pueden adelantar con eso y estar con todo el día el miércoles, sería de mucho utilidad, ¿verdad? Y de provecho para el programa y para su beca. Vamos a seguir entonces, creo que ya practicaron y que respondieron las preguntas. Entonces, let's see. Volunteer for question number one. What expression does Mike use to show a solution in progress? Me teacher. Mm-hmm. Thank you. Creo yo. I'm sorry to hurt that. Yes or no? Yeah, I think that no. It's a expression to show a solution in progress. Ramiro? Mike, say this, we can send a new computer in no time. Yes. In no time is immediately. Immediately, yes, that is the answer. Thank you so much, Ramiro and Jose, for your participation. Let's see number two. What seems to be the problem with the computer? It was very slow. Yes, it was very slow the day before, and the next day it didn't turn on. Very good. Thank you so much. So, in groups, and it says, we're going to write reasons to file a complaint. Can you mention some reasons to file a complaint? We have one example there.
It doesn't turn on. Another reason to file a complaint? ¿Por qué otra razón llenaríamos un reclamo? When something is not working properly. Maybe the printer no working. The printer is not working. Uh-huh. Good. Any other ideas? The air conditioner don't work. Ah, the air conditioner doesn't work. Excellent, Marjorie. Any other idea? The monitor don't have color, only black and white. Ah, the monitor, doesn't have color, just showing black and white. Mm-hmm. Good. Any other? USB impulse not working. Oh, the USB port is not working. Very good. Any other idea? Power button is bad. Oh, the power button is not working. It's stuck. Es como atascado. Okay, yes, that could be one very common problem. The Wi-Fi do not working. Wi-Fi seems not working. Okay. Expired user case. Oh, expired user password. That can be, Nice. What other things that are common complaints in an office? The coffee is not ready. my chair is broken. Oh, my chair is broken. Okay. I need a replacement. Good. Nice. So those are like the most common things to file a complaint in an office. We have some other common complaints, like in general, for real life settings. And we can see here about cleaners. It says the dry cleaner shrinks your favorite sweater. Yeah, so it makes it smaller. Taxis, I volunteered to read about taxis. The taxi is very slowly. Oh, the one that is there? The taxi is very slowly. Okay, the taxi driver is driving slow. That can be one. And the other one that is here in the presentation?
The driver tries to charge you too much. Okay, good. Thank you. The driver tries to charge you too much, especially on holidays, right? Or very late at night. When it's very late at night, they take advantage of that. Como que quieren cobrar más caro cuando ya la gente no tiene opción, ya es super noche, ya no hay buses. Yeah, that's very common. Thank you so much. Now, I volunteer to read about wireless service. Vi como que se levantó una manita y se fue. A volunteer? There is no, there is no sign up. So you can get online. Okay, thank you so much. I volunteer to read complaints about doctors. You have to wait a long time for your appointment. Appointment. Okay. Especially in the Seguro Social, right? Now, hotels. I volunteer to read about hotels. Me, teacher. Thank you, Yesenia. The bathroom sink is leaking. Leaking. Uh-huh. Thank you so much. Leaking. Yes. The bathroom sink is leaking. Thank you so much, Yesenia. Now, about restaurants. Me, teacher. Okay. Your food is undercooked. Undercooked. Eso suena como te al final. Undercooked. Undercooked. Yes. Thank you so much. Is there a new vocabulary that you learned there? Undercooked es como crudo. Yes. Yes. Casi vivo los pescados. Bueno, salen vivos ahí. Okay. Y sink es como el lavamanos o es específicamente como el floor. El sink es el bathroom sink. El lavamanos. El lavamanos que está goteando. Ajá, tiene fuga, está goteando. Tiene fuga. Okay. Appointment, resultados. No, appointment es una cita. Ajá, es una cita de, puede ser que tiene una medical appointment, es una cita médica. Por ejemplo, si usted tiene que pedir permiso en el trabajo, say that you need it because you have a medical appointment. Las citas así como de médicos, de reuniones, esos son appointments. Okay. Y tries. Try, ese verbo try, como está en tercera persona, tries, intenta. Ok. Intenta. Ajá, intenta cobrarte demasiado. Any other question? Yes, teacher. Any cleaners? The dry cleaner dice shrinks. Ese es que lo hizo chiquita. Lo encogió, sí. Lo encogió. Your favorite sweater, yes. Favorite sweater. Any other question? Okay, yeah, so some complaints that we can maybe see in real life. So we're going to move on and continue with this presentation. Okay, describing problems.
We usually, para describir un problema, como ustedes saben, no se usa en presente, ¿verdad? Sino que se usa en los verbos como en pasado participio. Okay. Algunos verbos, el pasado participio es igual que el pasado simple. En este caso estamos viendo acá de algunos ejemplos, pero cuando decimos, por ejemplo, el suéter está manchado, el verbo sería manchado, ¿verdad? O decir está quebrado o tiene una quebradura. Entonces el verbo no puede ir en presente. Entonces vamos a ver un poco de esto. No es para, como para referencia, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a escuchar el audio para que escuchemos pronunciación. Aquí está, describing problems. Entonces ahorita vamos a escuchar, a repetir, y si hay alguna pregunta de alguno de estos verbos o vocabulario nuevo, me lo hacen saber. A ver, compartir. Okay. Page 37, exercise 3, grammar focus. Describing problems 1. With past participles as adjectives. The jacket lining is torn. The tabletop is damaged. That vase is chipped. My pants are stained. Her sunglasses are a little scratched. The sink is leaking. Exception. Is leaking is a present continuous form. With nouns. It has a tear in it. There's a hole in it. There is some damage on the top. There is a chip in it. They have a stain on them. There are a few scratches on them. It has a leak. Questions about the vocabulary? Yes, teacher. Mm-hmm. Stainers, los pantalones son stainers. Están manchados. Manchados. Uh-huh. Okay. Y the base is chipped. El chip es astillado. Okay. Uh-huh. Any other question? Dijo que el jacket lining is torn, es que estaba roto. Roto es como que ha sido desgarrado.
Ah, ya. Uh-huh. Y tear es lo mismo. Es lo mismo. Solamente es que acá está siendo el verbo utilizado en pasado participio como un adjetivo, que ya sabemos que los adjetivos son para describir problemas, ¿verdad? Pero acá el verbo se está utilizando, ajá, como un adjetivo, decir roto, dañado, astillado, manchado, scratch es como rayado, rayado o aruñado, rayado, ajá. Y leak, leaking es como algo que gotea. Una fuga. Entonces, ajá, una fuga, hay una fuga, pero por eso es que dice aquí que esta es una excepción, porque es de los pocos verbos o de las pocas problemas que están como repitiéndose, ¿verdad? Por ejemplo, una fuga, un goteo es como algo constante. Entonces, por eso de aquí dice que este problema específico se está reportando en presente continuo, para decir está goteando, está fugando, it's leaking. Los demás es como está manchado, está aruñado, está como en pasado participio. No es un daño progresivo o algo que esté haciéndose continuamente, ¿verdad? A eso se refiere esta parte. Y la otra, yo creo que la manera más fácil para nosotros que estamos, no estamos muy familiarizados con los verbos en pasado participio, los practicaríamos en esta parte. Okay. Vamos a estar reportando así, como decir, vamos a usar there is para decir que hay. Ajá. Por ejemplo, dicen there is some damage on the top. Se observa un poco de daño en la superficie. Okay. There is a chip in it. Hay una astilladura. There is para decir que hay algo, ¿verdad? Existe, en este caso, la existencia del daño, ¿verdad? O para decir, ello tiene, podemos hacerlo en singular, it has a tear in it, tiene una rasgadura sobre él. O hay un hoyo en él, there is a hole in it. Entonces podemos reportar o describir los problemas usando el verbo have para decir que tiene, o bueno, si es singular diríamos has, si es algo, si vamos a referirnos en plural diríamos they have. Okay. O si es singular, there is para decir que hay, y si es plural, there are. Si fijan aquí dice there is a chip in it, hay una astilladura en él. Y aquí dice, there are a few scratches. Hay algunos aruñones. There are. Por eso está usando there are, porque es en plural. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Ok, vamos a ir al material entonces. Pero antes vamos a chequear asistencia. Recuerden encender su cámara y decir presente cuando escuchen su nombre. Déjenme buscar el file. Ya lo encontré. Ana Elizabeth. Present. Thank you, Ana. Anita Mali. Present. Thank you, Annie. Brian Ernesto. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Glenda Carolina.
Glenda Carolina. ¿Dónde está Glenda? Jorge Alberto. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. Present, teacher, José present. Osvaldo, thank you. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. All right, let's see. Marnie Betsaida. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you, Ramiro. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you, Silvia. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet. Present. Thank you. Okay, so we'll continue here. Okay, let me share screen to show you with the presentation here. Okay, now, vamos a ver con lo que hemos hablado. Vamos a utilizar la forma que tenemos a la derecha para decir el problemita que tenemos acá de otra forma. Nos dice la número uno, por ejemplo, this tablecloth isn't very clean. El problema es que el cobertor de la mesa no está muy limpio. Y dice stain. So podemos decir it is stained. O it has a stain on it. Que sería la segunda forma que tenemos aquí. Sería como reportarlo usando el tiempo presente, usando el verbo have. It has a stain on it. Para decir que tiene una mancha sobre él. Okay. Así van a ir reportando los demás problemas usando lo que tienen acá el verbo entre paréntesis. Stain, leak, scratch, tear, chip, damage. Do we have questions? I think that we can do this one in groups. Lo pueden hacer en grupo para que sea un poquito más fácil. Diga. Sí, sí, en grupo. Okay. Okay, there you go.
Another one. The table looks pretty dirty. The wall. The table looks Is stretchy. Dice la mesa se ve bastante sucia, algo así va. Sería the wall. La madera. The wall. There are a few. Pero ahí le cambia el verbo, ¿verdad? Scratches. Scratches. ¿Qué es scratch? Scratch. Scratches. ¿No era astillado? No, los scratch, cuando algo está scratch, está como aruñado o rayado. Rasguña, como rasgado. No, o sea, tiene rayones, por decirlo como en buen salvadoreño, rayones. Ah, buen salvadoreño. Ajá, rayones. Los astillas son las que están arriba. Chip. Ajá, chip. Ajá, ok. Pero entonces sería the wood. The wood. The wood. Le cambiaría. Is it has the wood, como ya dice the wood, ya no necesita poner it. Ah, perdón. The wood has. The wood has. Puede ponerle a few scratches, algunos pocos rayones. A few scratches. Scratches. Scratches too. ¿Cómo se escribe a few? Few, como está arriba, es F-E-W. Y luego scratch. Ahí que nos ayuden los compañeros también, porque sí. Yo la siento como ir fast. Oh, ahí vea si lo usamos. There is a chip in it. Yo lo usaría there are. Sí. Pero ese es para el plural. Y aquí se refiere a uno. No sé. Bueno, ahí que no te... Ahí que no digan... Es para el singular. Sí. There is a chip in it. No. Ay. Porque la otra sería esa que viene, sería there are, las seis. Sí. The wood. No sé qué opinan los compañeros. Acaba de ingresar aquí a su grupo. ¿Tienen preguntas? Sí, teacher, en la 4. La 4.
No, las cinco era, ¿verdad? Las cinco, que... Las cinco es. Sí, no sabemos si es there is o there are. Ok, acuérdense si que... ¿Cómo diría? Quiero ver, este... ¿Puede darme otra taza de café? ¿Esta casa? Ok, this cup. Ok, this cup. Ajá, sería de decir, según lo que veo, could you bring me another cup of coffee? Está pidiendo que le cambien la taza de café, porque esta taza tiene una astilla. This cup. Sería it has. It has. Ajá, it has a chip, ¿verdad? It has a chip in it. Ajá. Ajá. Ajá, tiene una. Aunque ahí como dice this cup, ya me está diciendo esta taza. Solo voy a partir del verbo has. A chip on it. Puedo usarlo también así. ¿Cómo? Has a chip. Sí, porque como me estoy refiriendo a una cosa singular, tiene que ser has. Has. Ah, ok. Has, solo al verbo. Has a chip. Ajá. Y siempre llevaría el in it. In it. Ajá, en ella. Okay. El in it se está refiriendo a en ella. Ok, gracias. Ajá. Gracias, teacher, por aclararnos la duda. No hay problema. Vaya, qué bien. Entonces, las seis sería Gerard, ¿verdad? O sería Deifar. Como está hablando de que el ok, dice que los muros necesitan pintura, y que el ceiling, el techo, y me dice damage. Se refiere a cosas siempre. Sí, tiene. Sería de, sería de walls, ¿verdad? No. No. Este ya está, porque lo que tenemos que completar es donde dice and the ceiling y el tejado o el techo. And the ceiling. Entonces sí, has. Ajá. Has. No sé cómo se pronuncia. Has. H-A-S. The ceiling has. Y puede poner así como está arriba. Some damage. El techo tiene... algo de daño, un poco de daño. The ceiling has some damage. Ah, ok. Bueno, voy a otro room en lo que tal vez, bueno, les ayudé un poquito con las gracias. Con eso también pueden revisar las anteriores. Sí. Ok. Gracias. Bye. The ceiling. A ver, sería it wants he's wearing has a tear. Sí. A tear. In it, ¿no sería? O sea, en el en él. Sí, ¿verdad? Sí. Y el otro sería the one. The one.
All right, I see everybody's back again. I know this is something we don't used to do. No estamos como muy acostumbrados, pero pues es parte del programa. I know it's difficult, pero no tiene por qué ser frustrante, ¿verdad? Así que no sé si alguien quiere compartir para que revisemos y veamos si hay dudas. Me metí casi a un room, ya no me logré meter porque ya habíamos estado mucho en breakout rooms, pero logré ver tres y pues habían hecho un trabajo bastante bueno. ¿Ramiro? Sí, nosotros lo hicimos, pero quisiéramos tal vez presentarlo para que usted nos corrija, si podemos, por favor. Claro. Ok. Comparte. Lo grabé en la presentación, pero, perdón. Pero no, siento informar que no me queda grabado, no sé por qué razón. Siempre tengo este problema con esta máquina, lo siento. No puedo, teacher. ¿No le quedó? ¿Y nadie más en el grupo lo grabó? No, es que yo estaba compartiendo, entonces no. Ah. Les quedé mal ahí el grupo, me disculpo. Siempre lo grabo y me aparece, supuestamente tiene que aparecerme en este kit, en el descargas, dice escritor. No, disculpe. En imágenes no se le guardará. En imágenes, aquí lo busqué, aquí lo tengo, imágenes. Pero no está. Imágenes guardadas, está vacía. Álbum. No, lo siento, qué pena, compañeros. Y lo hicimos todo, pero... Sí, yo me metí a su grupo, leí lo que habían hecho, creo que ya iban como por la penúltima cuando me metí. Y sí. Lo que logré ver, bastante, bastante bien estaba. Entonces ya me salí, me fui para otro room, pero sí logré ver que habían trabajado, ya casi estaban terminando el ratito que me metí. Y vi que iban bastante bien. Entonces, como leí lo que habían hecho y vi que estaba bastante bien, me salí y me fui para otro grupo, pero sí, logré ver que habían trabajado y lo comprendieron bastante bien. Y pues no se preocupe, vamos a seguir practicando el tema. Yo sé que es un poquito como confuso, porque pues no es un tema que se vea mucho, ¿verdad? De hecho, pues sí. El programa lo cubre por la cuestión de que es el programa de inglés para el trabajo y tenemos que aprender, ¿verdad?, a describir problemas. Pero básicamente, si usted quiere decir que algo tiene algo, usamos el verbo have, ¿verdad? Para sí, decir, sí. Ah, it has a scratch. O sea, me diste una computadora, pero tiene un rayón. It has a scratch. I didn't scratch it. Okay, ya me la dieron mal. Me la dieron scratched. O está astillada. The computer has a chip in it, in the screen, right? So básico vocabulario como para que describan algún problemita que tengan con algún equipo del trabajo. Pues puede ser que la pantalla de la computadora esté rayada, que está quebrada, que le dieron el uniforme y está rasgado. So you can say my uniform, I received my uniform, but it has a torn in it, okay? O it is torn. So no es tan complicado, es más bien de práctica. No sé si alguien más quisiera compartir para que revisemos.
No, no lo escribieron. Vamos a ver si compartimos. Ok, Marnie, gracias. Ok, ahí lo puedo ver. Sí, muchas gracias, Marnie. Veamos en el número uno. The tablecloth isn't very clean. It has a stain. Ajá, tiene una mancha. Could we have another water pitcher? This one, it has a leak. Ok, como ya decía este, this one, nos quedaríamos solo has a leak. This one has a leak. Este tiene una fuga. Ok. Uh-huh. Muy bien, solo era de removerle el it porque ya tenemos el this one. Muy bien. And the table looks pretty dirty. The wood, a few scratches. Ahí nos falta algo. Porque dice la madera. Se leería la madera, algunos rayones. ¿Qué me le faltó? Has. Has, ajá. Has, porque nos referimos a la madera. Has. A few scratches. Muy bien, solo te arreglar el has, así como está en las demás. Now, let's see. The waiter needs a new shirt. This, the one he's wearing. Igual, como ya dijo, la que él lleva puesto, ya no es necesario poner el it como sujeto. It has a tear on it. Solo es quitarle el it, pero muy bien. Could you bring me another cup of coffee? This one. Ahí igual sería como this one has a chip. Esta tiene una has en vez de is. Has a chip. The walls really need paint and the ceiling. Igual en el ceiling. Tal vez si le va a poner is, poner there is some damage. And the ceiling. Pero como dice, y el techo, quizás sería mejor usar has. The ceiling has some damage. Y ya pues queda ahí que el tejado tiene algo. Se ve algo dañado. It has some damage. Ok, ya bien, muy bien. A veces quizás me dicen, creo que no lo hice bien, pero lo hicimos a como pudimos. Y la verdad que para hacer el primer ejercicio de este tema lo han comprendido bastante bien. Y como pueden ver en el grammar hay varias formas de decir lo mismo. Gracias, Marnie. Ramiro, digan. Encontré la en la computadora, teacher. Okay. No sé si podemos. Claro. Puedo, ¿cómo se llama? Claro que sí. Porque como le decía la compañera, ¿verdad? Como ellos lo hicieron, estuvo muy bien, entendible. Solo detallitos como que faltaba el verbo y en un par nada más de ejercicios. Pero pues muy bien, Marnie. Felicitaciones a su grupo. No sé si logran ver la imagen. Se ve pero bien chiquito allá, dice screenshot. Ajá, perdón. Quizás de abrirla y luego compartir. A ver. ¿Hoy sí? ¿O se sigue viendo lejos? No, hoy sí se mira. No, ahí está bien. Ok, ok. Es una imagen, ¿verdad? De la, dice, the state tablecloth is very clean. Dice, it has a stain on it. Y la otra forma sería, it's stained. Excelente, correcto. Ok, la número dos sería, could we have another water pitcher? This one, dice, has a leaking. Mm. Leaking.
Cuando lo ponemos en participio, tiene que ir en presente continuo, así como hasta allá, is leaking. This one is leaking, sería. Ah, okay. Ajá. Okay. Y lo si sé. Lo deja con el verbo has, tendría que estar normal el verbo. It, this one has a leak. A leak, okay. Ajá. Quitándole okay. el ing. Y si lo hacemos con ing, tiene que ser con el verbo to be, con is. This ajá. one is leaking. De this cualquiera one de las dos is formas. Leaking. Ok. Ajá. Gracias. Aquí no lo puedo corregir porque es una imagen, ¿verdad? Ajá. Pero la otra, la tercera dice, the table looks pretty dirty. Pretty dirty, ajá. Ajá, the good is scratched too. Y the good has a scratch. The wood has scratch, ajá. La madera está rayada. También. Yes. Okay. La otra sería, the waiter needs a new shirt. The one he's wearing, dice. The one he's wearing has a dirty. In it. Una. Ajá, en ella. In it. Mm-hmm. Y la otra dice, could you bring me another cup of coffee? This cup is cheaper. Ajá, shipped. Chip, the cup has a chip. No sé si es correcta esta. This cup has a chip. Sí. Sí. Muy bien que lo hicieron de las dos formas. Y la otra dice, the walls really need paint and the ceiling is damaged. Uh-huh. And the ceiling, aquí ya nos salió la otra, dice, and the ceiling has a damaged. Has a damage, nada más. Has a damage, ajá. Uh-huh. Okay. Ah, pues sí, bien. Pero para que sí la sí, tenía ahí al final. Solo era una cosita con el verbo de leak, de leaking. Ajá. One, y la otra opción que está ahí cerquita del logo de inglés corporativo arriba, the one he's wearing, uh-huh. ahí sería is teared. Está, is tear, no es ajá, a tear. Ajá. Okay. O has a tear. Como está en la primera del grammar, ya has a tear. Ok, aquí. Okay. Ok, gracias, teacher. Muy bien, excelente. Ya ves solo. Gracias a las compañeras. Gracias, gracias a todos. Excelente trabajo en el grupo y que lo hicieron de las dos maneras. Muy bien, si se fijaron, es un par de detallitos, pero veo que a pesar de que quizás al principio era como bien difícil, oí algunos que decían, no entiendo, está difícil. Pero ya ven, sí, se comprende, se agarra la idea y con la práctica pues vamos perfeccionando. Y tenemos un par de ejercicios más con esto. Como les digo, un grupo, el grupo de Marnie lo hizo de la forma que les recomendé, que era la más fácil. Ustedes decidieron hacerlo de las dos formas. Pero pues ahí cada quien, ¿verdad? La idea es de que lo hagan, que lo practiquen de la manera que mejor les acomode. Así que pues felicidades a todos y todas. Y vamos a continuar. Veamos. Hicimos este ejercicio ahorita. Ok. ¿Qué tenemos después? Tenemos el vocabulario, ¿verdad? Describiendo problemas. Tenemos los verbos, las descripciones de estos problemas. Es vocabulario. Entonces, este de investigar un poco con el significado, tenemos break, tenemos crack, tenemos damage, tenemos dent, tenemos leak, scratch, stain y tear. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, a escribir las oraciones describiendo el daño o el problema con los dibujos que están ahí. Y ahí van a tener que seleccionar de esa cajita el verbo correcto. Si hay alguno que no hemos visto, hay que hacer el trabajo de investigación. ¿Qué significa cada palabra para saber cómo vamos a construir la oración? Por ejemplo,
Los jeans, ¿qué podría ser para los jeans? Heels. Ajá. Entonces, acuérdense que la palabra jeans es plural. Entonces podemos decir, the jeans are torn. Or they have a torn, a tear on them. They have a tear on them. Okay. So, es de hacer las cuatro oraciones. Les voy a dar tiempo para que escriban en su cuaderno cuál es el problema con las cuatro imágenes que están ahí y luego compartimos lo que hemos hecho.
finished? Have you finished, Renny? Damiro, thank you. Sí, en la uno, the car is dented. Oh, the car is dented. Uh-huh. Y sería correcto también, this car has a dent. Excelente, ambos están correctos. Excelente, gracias Ramiro. Somebody for number two? Marnie, thank you. And number two, my favorite cup has a crack. Oh, my favorite cup has a crack. Excellent example, Marnie. Thank you so much. Somebody else has the number three? Nobody has something different for number three? Okay, let's move to number four. Marnie, thank you. Number three, my jeans have a white stain. Okay, excellent example. Thank you so much, Marnie. A volunteer for number four. Number four, nobody has the number four? Ramiro, thank you. Tengo dos formas, no sé si están correctas. The glasses are broken. Are broken, perdón. Yes. Y la otra sería the glasses has a broke. No sé si está correcto la segunda. I think the best one is the number one. La primera, the glasses are broken. Mm-hmm. Are a broken. Ajá, uh-huh. The glasses are broken. O solo are broken. Are broken. The glasses are broken. Mm-hmm. Okay. Gracias. Very good. Thank you so much for sharing. Now, I'm going to stop sharing this one and see what's next. Okay, after this one, we have this conversation. After, so we're going to, okay, this one is in the slide, but I have the audio for this one. So we're going to check the audio. See if there's new vocabulary there for you. And then we will go ahead and practice in the group. Just let me, allow me a minute. So, here it is. Okay, I have the audio here, so I'm going to play the recording so that you can listen and tell me if you find a new word here.
But first, we're going to just listen. Page 38, exercise 6, conversation. It keeps burning. Part A, listen and practice. Hello? Hello, Ms. Locke. This is Jack Burr. Mr. Burr? In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I'll have someone look at it right away. Thanks a lot, Ms. Locke. By the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? Questions? No, sure. No questions for you? Okay. So I guess this is some easier to understand. No pronunciation? No hay preguntas sobre la pronunciación o alguna palabra nueva? Ajuste es ajustar, hacer ajuste. Y se dice ajuste. Adjusted. Uh-huh. Adjusted. Adjusted. Ajá, es casi con A. Voy a poner el recording y le voy a dar pausa para que ustedes puedan repetir. Y luego los voy a poner en breakout rooms. Page 38, exercise 6, conversation. It keeps burning. Part A, listen and practice. Hello? Hello, Ms. Locke. This is Jack Burr. Mr. Burr. In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I'll have someone look at it right away. Thanks a lot, Ms. Locke. By the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking?
Okay, I'll create the breakout rooms so that you can practice with your classmates. And after you practice, we're going to check attendance for the second time. So let me open up all the rooms. Okay. Okay. Comenzamos, Alfredo, José Alfredo. Okay, comencemos. Hello. Hello, Miss Love. This is Jack Bro. Mr. Bor. In apartment 305. Ah, oh yes, what can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning every time I try to cook. Really? Okay. I will have someone look at it right away. Thanks a lot, Miss Locke. By the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? Okay. Gracias. Adelante, compañeros. Espera. Teacher. Yes. ¿Cómo se pronuncia refrigerator? Sí, escuché un par de palabritas. Ese es refrigerator. Refrigerator. Ajá, refrigerator. 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 Excelente, refrigerator. En the refrigerator. Other one, temper, es temper, como temperature. La A no temperature. Suena. Temperature. 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 No, sure. Temperature. Ajá, temperature. Excelente. Temperature. Refrigerator. Ajá, refrigerator. Como error, refrigerator. Refrigerator. Así como el refrigeration. Ajá, refrigerator. Y la otra, temperature. Como es como que ensure, temperature. Temperature. Excellent, excellent, you got it. Y la otra que escuché mispronounce, it was try. Try. T-R-Y, aquí está. I try to cook. I try to cook. Uh-huh. The oven keeps burning everything. I try to cook. I try to cook. Uh-huh. Try. Muy bien. Okay, continue practicing. Okay. Gracias. See you next. Okay, I am Miss Luke. ¿Qué va a ser? ¿Ser el señor Bear? Hola. Adelante, vaya, Erika, adelante, Silvia. Hello, Mr. Luke. This is Jack Bro. Mr. Bear,
In apartment 305. Oh yes, what can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it is the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature. ¿Cómo era? Temper, la A no suena. Temperature. No, excelente, la A no suena. Temperature. 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 Okay, well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. I try to cook. Mm-hmm. Try. Okay. Really? Okay, I have someone look at it right away. Thanks a lot, Mr. Luke. Oh, by the way, Mr. Burr, are you sure it is the oven and not your cooking? Good job. Bien, adelante. Falta Wilfredo. Vale, Wilfredo. Negativo. Wilfredo. Ya se durmió. Espérate que... Ok, le damos otra vez. Okay. Voy yo. Okay. Hello. Hello, Miss Locke. This is Jack Burr. Mr. Burr. In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? Oh, acuérdese del Terminator. Refrigerator. Ah, sí, es cierto. Refrigerator. No, del refrigeration. Ajá, refrigerator. Refrigerator, okay. Excelente. Does your refrigerator need fixing again? No, this is the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay. I have some look at it right away. Thanks a lot, Miss Locke. By the way, Mr. Burr, are you sure is the oven at not your cooking? Excelente, gracias. Okay, solo me faltan unos tres que todavía están en el room. Bueno, ya faltan segunditos. Vamos a esperar que ellos regresen.
Bueno, gracias a todos y todas por haber acompañado en la sesión de ahora. Recuerden que ya solo nos quedan dos más, así que pues esperaría yo que pues para mañana estén al día, ¿verdad? Con la sección hasta, por lo menos a la sección 4, con la plataforma, y vamos a ir revisando el examen final el día de mañana para ver cómo están los ejercicios para desarrollarlos juntos, y el miércoles pues haríamos la, como les dije, la encuesta de satisfacción. La vamos a hacer hasta el miércoles, no la vayan a hacer antes, por favor, para evitar inconvenientes. Así que la vamos a hacer juntos el día miércoles, recuerden, y para mañana traten de tener completa la plataforma como mínimo hasta la sesión 4, para que pues también podamos empezar el siguiente módulo a la brevedad posible y no se nos vaya a quedar nadie atrás. Con la asistencia, creo que estamos los mismos, solo les digo, no tengo a Brian Ernesto, no sé si se unió el día de ahora, pues no lo escuché decir presente, creo que no está. Veamos, siguiente es Glenda Carolina. No está Glenda Carolina. El siguiente que no tengo registrado de que haya dicho present es Jorge Alberto. No. Ni Rosemary Jennifer. Los demás sí están anotados. Y para el día de ahora le tocaría su 101 a Yesenia. Así que pues gracias por acompañarnos. Y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Dios mediante. Muchas gracias, okay. Teacher. Buenas noches. Muchas a gracias, todos. Teacher. Descansen. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you. Bye. Hola, Yesenia. Hola, hola. No, hablando estaba y no se escuchaba. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido con los temas? ¿Hay alguna pregunta o algún tema en específico? Quisiera que hiciéramos un repaso. Pues yo creo que, bueno, todos los temas han estado bien, bien bonitos. Y sí se ha aprendido bastante porque pues son palabras nuevas que uno antes no las había y ahora ya las sé. Sí, muy útiles para el día a día, ¿verdad? Sí, ajá, sí. A ponerlas en práctica entonces. Sí. Con este tema vamos a seguir practicando un poco más el día de mañana. Vamos a ir con la conversación porque en el room que estuve sí sentí que les costó un poquito, un par de palabritas. No sé cómo les habrá ido a ¿en ustedes? ¿En este de ahorita? Sí. Por ejemplo, refrigerator. Refrigerator, ajá. Esa cuesta un poquito. Refrigerator, ¿así? Yes, excelente, refrigerator. Ajá, ¿y el 305 es el 305 o cómo? Sí, el 0 se puede pronunciar como O, 305. Ah. O podría decir 305, que sería 305. Ah, pero no, sale mejor 305. Sí. Ajá, sí, sale mejor. Y apartment, es verdad. Y excelente. Apartment. Sí, apartment. Ajá. Apartment. Ajá. Y quiero ver cuál otra. Oven, es oven así normal. Oven, oven. Pues sí. Entonces, con los temas que hemos visto, ¿no tiene alguno que quisiera que preparemos un repaso para la clase final, tal vez? Sí, yo creería que quizás este de
El que vimos del cuadro de Scribing Problem 1 o de las oraciones que iban y estaban unas palabras entre paréntesis. Ok, voy a buscar ejercicios relacionados a ese tema entonces para que haya un poco más de práctica. Voy a tratar de hacerlo mañana durante el día, a ver si puedo modificar algo para cubrirlo en la clase de mañana, para no dejarlo para el último día. Ajá. Bye. Ok. ¿Algo más, Giselle? ¿Algo que le parezca bien de la clase como para seguirlo haciendo? ¿O algo que usted sienta que le ayuda mucho como para tomarlo en cuenta de los ejercicios que hemos hecho? ¿Algo que usted sienta que le ha gustado, lo ha disfrutado, lo ha aprendido mucho? Bueno, los que me gustan hacer son los ejercicios de los que aparecen en la plataforma que estamos completando, pero eso es individual, ¿verdad? Los que nosotros completamos individual. Porque como ahí se puede ver si nos hemos equivocado o no, entonces ahí podemos valorizar qué tanto concordamos con las palabras. Sí. Pero como es personal, entonces por eso me gusta, porque es personal, o sea, uno va viendo ahí si se equivocó o no. Ah, ok, ejercicios como más individualizados, no de estarlos haciendo en grupo. Aunque el que está en grupo también, porque ayuda bastante, porque lo que uno no sabe, el otro lo sabe. Exacto, esa es la idea de los grupos, y qué bueno que pues han tenido esa dinámica y han aprovechado, ¿verdad?, a compartir conocimiento cuando están en grupos. Muy bien. Okay, ¿algo más que quisiera agregar, Yesenia? No, solamente creería. Ok, vaya, pues no le quito más su tiempo, la dejo descansar y la veo mañana. Cualquier cosa, estamos a la orden, cualquier pregunta, hágala, no se quede con las dudas, que con mucho gusto pues le ayudamos y resolvemos. Vaya, está bien, gracias, teacher. A usted por su tiempo, nos vemos mañana si Dios quiere. Bueno, buenas noches. Buenas noches, bye. Bueno.